Dizzy Gris, uno de los restaurantes y conceptos del Hotel Puente Romano. En este enclave tan privilegiado en la Milla de Oro donde nos encontramos, hoy vamos a definir un poco más la gastronomía de este lugar, porque la verdad es que cada año ellos están innovando. Este gran chef ejecutivo, que es el señor Tomás, que además, como todo el mundo sabe, lleva una gran carrera profesional desde muy pequeño, aunque es de Alemania, pero se ha adaptado aquí a Andalucía y tiene premio y todo de la gastronomía andaluza. La verdad es que todo un lujo contar con estos prestigiosos chefs, que son grandes artistas además, tanto de la cocina tradicional como de la cocina vanguardista y cocina de autor. Muy buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes. En primer Bienvenido. Lugar, gracias, te queríamos agradecer y al equipo de Puente Romano que siempre nos abrí las puertas para hacer entrevistas, para disfrutar del entorno, y eso es de agradecer que seáis siempre tan atentos con todo el mundo y también con la prensa. Hoy hemos venido también a conocer un poco más de las nuevas tendencias en lo que es la cocina para esta temporada. Pero sí que, bueno, llevas, yo decía que llevabas, no sé, desde los 14 años, Tomás, vamos a hablar un poquito de sí. ti para introducir un poquito. Sí, desde los 14 años estoy cocinando, ya en restaurante 3 estrellas Michelin, de cocina en cruceros, por todos lados. Y bueno, pero Andalucía, yo creo por tu cara, tu aspecto, siempre que hablamos, que ya casi tienes raíces ya aquí en Andalucía, ¿no? Llevo ya 20 años aquí, así que yo me considero bastante Andalucía. La verdad es que te hemos visto en esta nueva temporada, te hemos visto en muchas ocasiones, porque ha habido muchas cosas como lo de Marbella Cocina, y bueno, tú estás siempre supervisando también todo lo que es la cocina en cada uno de los restaurantes, ¿no? Sí, aquí tenemos, ¿no? Sí, aquí tenemos muchos puntos de venta, algunos son alquilados y muchos son nuestros, y claro, estoy supervisando todos de ellos que son nuestros, y ese año tenemos uno muy nuevo, una incorporación que tiene mucho cariño por nuestra parte, el Petit Sigrill. Sí, es verdad, ¿no? También como la cocina japonesa y todo, ¿no? Todo es para darle un cliente, porque aquí viene de todas las nacionalidades, ¿no? ¿Qué es lo que más demanda la cliente aquí? Los clientes vienen de todo el mundo y quieren encontrar también algo para todos los gustos, y para eso estamos nosotros. Tenemos un abanico muy amplio de oferta gastronómica en todo el hotel, y también en especial en el Sigrill. En el Sigrill tenemos por la mañana un buffet de marisco bastante completo, parte con platos de horno tandoor, con barbacoa en vivo, un buffet de postre espectacular. Por la noche tenemos una carta de Sigrill, digamos alta cocina, con ingredientes de todo el mundo, técnicas de todo el mundo, y en el bar de tapas queríamos reflejar más de lo mismo, no queríamos perder la identidad del Sigrill. Entonces hemos hecho un Petit Sigrill, el Sigrill en platos pequeños, en tapas, en media raciones, un concepto más casual para compartir. Entonces, tal como se hace en un bar de tapa, un plato jamón al centro, un plato de gambas al centro, una ensaladilla al centro, un poco por ahí. Entonces, eso es lo que se hace en un bar de tapas. Y aquí hacemos Petit Sigrill. Tenemos de todo el mundo, como digo, y tan de Mediterráneo y tan andaluz también. Empezamos con un gazpacho, tenemos un salmorejo estupendo, el salmorejo viene con un puñuelo de queso de cabra, con crujiente de jamón ibérico. Tenemos hummus baba ganoush, ahí viene, digamos, del otro lado del charco que tenemos enfrente. Pero es cocina mediterránea, Andalucía tiene raíces muy, muy árabe también. Mucha cocina y muchos ingredientes, muchos sabores de la cocina árabe se quedaron aquí. Estamos utilizando. También tenemos un rodicio brasileño nuevo ese año. Hemos incorporado platos de ahí también. Tenemos una picaña, tenemos una ranchera de Wagyu espectacular. El Sigrill es el mundo entero, pero en pequeño, y aquí en el Sigrill. Así que eso es un poco el concepto que tenemos. Bueno, las tapas, como habíamos dicho al principio, es verdad que esa historia, ese ha formado parte de la historia aquí en la tapa en Andalucía, en la tapa, no el pincho, que ya sería de otro lado, pero nosotros tenemos las tapas. Y veo que la gran variedad que hay, que bueno, tú has mencionado muchas de ellas, pero sí que tenemos que decir que todo esto acompañado con esos cardos que tenéis aquí, además por copa, porque sí que es verdad que la cocina
también forma parte de lo que son los cardos, los vinos, porque siempre se ha utilizado también para cocinar y para ofrecerle al cliente con ese maridaje. Entonces, el concepto también de poder tomar uno de estos platos de tapas con una copa, yo creo que es el complemento, ¿no? De potenciar los sabores. Así lo hemos pensado todo. Queremos que los clientes piden para probar la comida como la bebida. Si se puede pedir un plato con pata de cangrejo de nieve, que realmente un plato, una ración entera, relativamente tiene un precio alto, si pido una tapita y lo pruebo y comparto, realmente el impacto no es tan grande. Y lo mismo que con los vinos. ¿Por qué hay que abrir una botella que vale cientos de euros cuando me quiero tomar una copa? Entonces tenemos un sistema que podemos venderlo muy bien por copa sin que el vino pierda la calidad. Entonces se rellena la botella con un gas para que no oxida el vino. Así podemos vender buenos, grandes vinos por copa y por eso tenemos una gran variedad de copa de vino, de grandes vinos por copas. ¡Qué maravilla! Bueno, pensado en todo, ¿no? ¿Cómo se contenta el cliente, Tomás? Sí, pensamos en lo mejor para ello y en los mejores ingredientes, en la mejor atención. Y ese marco, el Sigrill, con las vistas al mar, a la piscina, el sol que entra por todos los lados, con las palmeras, la playa, eso es lo que se merece. Y cuando vienen, o sea, las diferentes nacionalidades, los extranjeros, ¿qué platos son los que más te piden de la carta de tapas? ¿Entienden el concepto? Sí, el concepto lo captan bastante rápido. Es un concepto que es muy, muy de moda ahora por todos lados. Las tapas están... Son un concepto muy, muy acertado de la exportación de la gastronomía española hacia el extranjero. Los extranjeros saben que son tapas, saben que es un gazpacho. Y al final y al cabo, ¿qué es una tapa? Para mí la tapa, ya la razón de tapar la copa de vino con una loncha de pan para que no entra mosca ya es un poco obsoleto, pero son pequeños bocados. Y una tapa... japonesa, por ejemplo, el sushi son tapas, los nigiris, los rolls se comparten fácil. Entonces también tenemos un bar de sushi, ostras, se comen uno a uno, un bocado. Entonces esas cosas al final son agradecido, pequeñas raciones y el compartir. No hay nada más bonito que compartir un almuerzo, una cena con los seres queridos. Y compartir hasta el mismo plato. Eso es el concepto que queremos tener aquí y lo que tiene éxito hasta el día de hoy. Tomás, ¿va a estar este concepto va a permanecer todo el verano, también el invierno? O para que las personas que, bueno, pues teniendo esta entrevista también a través de internet, sepan hasta cuándo podéis tener este menú, pues cuando vengan no se encuentren con la sorpresa que a lo mejor pues ya la habéis retirado. O sea, de momento todo el verano va a estar. Sí, está pensado que eso... sigue todo el verano, el otoño, en invierno, no sé hasta dónde los clientes nos acompañan. El tema es que eso es un concepto que queremos tener, una oferta, digamos, de 12 a 12, que no se corta el almuerzo a las 4 y media de la tarde, sino si alguien quiere tapear algo, quiere sentarse, tomarse una copita de vino, picar algo, aquí estamos. Los clientes, los huéspedes que vienen de un viaje en avión, los transfers llegan, que tienen hambre, no quieren comer un sándwich, no quieren comer una hamburguesa en room service, quieren comer algo más, con más consistencia, aquí tienen su sitio, eso está abierto y aquí hay comida y para eso estamos, para dar lo mejor para nuestros clientes. Toma, ¿cuál es tu plato favorito? Uf, eso es difícil. Es curioso, cuando cuando viene la gente a degustar, dice, ¿qué le ha gustado más? Yo aquí en el Petit Sigrill lo hago al revés, digo, ¿qué piensas cuál plato era más flojillo? Y empiezan a pensar y buscar y buscar y buscar y ya entramos en gustos personales y uno dice, es que la ostra no me gusta o es que la verdad que el pescado crudo, el sushi, a mí no me gusta. Pero son gustos personales, ¿no? El paladar de cada uno, ¿verdad? Es el paladar. Entonces ahí yo no tengo ni favoritos ni... Es que es la carta que yo quería tener siempre. Bueno,
al final has conseguido. Siempre estás innovando, Toma. Eres un genio en la gastronomía, en la cocina. De verdad, muchas felicidades, porque ese eres increíble, transmites muchísimo y siempre todo el mundo habla de ti tan maravillosamente bien que sabemos por qué. Así que enhorabuena. Y hoy creo que vamos a disfrutar también de unos platos. ¿Ya sabes cuál vamos a, sí, a degustar? Sí, pero es una sorpresa. ¿Es una sorpresa? Lo vais a ver ahora. Sobre la marcha. Muchas gracias, Tomás, por tu tiempo y por tu buen hacer. Gracias. Muchas gracias a ti.